impermeabilizantes y recubrimientos. Okay. Participé un tiempo con esa empresa, aprendiendo todo el know-how, porque yo no soy de la industria realmente de construcción. De todo esto. De todo sí. esto. Pero yo vengo de la industria de turismo, pero me interesó mucho y por la parte sustentable. Okay. Salgo de esa empresa, tengo una idea de abrir mi propia empresa claro. como tal. Y empiezo a buscar un nombre y la verdad me llamó mucho la atención el de México Verde. Me encanta, me encanta el nombre. Un México Verde, ¿no? 100%. No, ya. Padrísimo. Digo, creo que todo mundo ha de estar también de acuerdo en que hoy debemos de cuidar el planeta en cuestión de hacer negocios, de que haya industria, pero siempre responsable a nuestro medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, sí. Yo viendo esa facilidad de esta bondad que tenemos ahorita de hacer impermeabilizantes innovadores, por ejemplo, uh-huh. Voy a aplicar un poquito de la historia. Claro. El tema que vamos a tocar hoy va a ser los nuevos impermeabilizantes, la nueva generación de impermeabilizantes en México. Muy interesante. Siempre en México se ha impermeabilizado con un sistema que se llama prefabricado, que es con termofusión y es como un chapopote y siempre contamina. ¿Por qué? Porque es con fuego y con gas. Hace unos 4 o 5 años empezaron a salir los impermeabilizantes acrílicos. En México, bueno, en el mundo también, en Estados Unidos y en diferentes países. Ok. Por cierto, el prefabricado ya está haciendo del mercado en Estados Unidos y ahorita todavía lo siguen usando, pero ya está ganando terreno los acrílicos. Pensando es lo nuevo, ¿no? Es como lo... Exactamente, es mucho más fácil de aplicar. Y es como una pintura, más o menos. Hay diferentes colores, como todos conocemos el color terracota. Tú ves todas las azoteas en México. Sí, claro. Sí, sí. Rojo terracota, ¿no? Sí. Y la nueva generación ya de impermeabilizantes es la siguiente, es el impermeabilizante acrílico, que es como una pintura, y ya viene de diferentes colores, ya hay un color gris, un color gris oscuro, blanco. ¡Oh, interesante! Y se vino la idea con esta empresa con la que estuve colaborando de integrarle un componente nuevo que nos va a ayudar a reciclar llantas, que es el polvo de llanta o el granulo de llanta. Entonces, wow, este impermeabilizante wow. acrílico, le ponemos el componente de polvo de llanta. Ajá. Y lo hace mucho más resistente, te da un grosor mucho, mucho más robusto para poder cubrir tu azotea, ¿sí? A cualquier superficie y realmente te da más resistencia y mucho más durabilidad, ¿no? De ahí viene la idea y empezamos a hacer una fórmula muy particular. Es como una forma de pastel que vas poniendo los ingredientes y llegamos a un impermeabilizante ya con el polvo de llanta. ¡Guau! Wow, ¡qué interesante! ¡Qué padrísimo! Estaba escuchando también que utilizan el unicel, ¿lo llegan a utilizar? Hicimos algunas pruebas para hacer un impermeabilizante con unicel, pero es un poco complicado manejar claro. ese tipo de materia prima, ¿no? Okay. La que sí podemos manejar y tenemos ya muy, muy, muy estable ya para hacer la fabricación del impermeabilizante es la llanta, el reciclado de llanta. Como tal. Qué interesante. Oye, pues, ¿qué diferencia hay del famoso color terracota a este? ¿Cuánto es el tiempo de vida? ¿Es mucho más amplio el que ya trae el polvo de llanta o van equiparándose más o menos igual? ¿Cuál es el beneficio en sí? Aparte, obviamente, del no contaminar en cuestión de tiempo de vida. Mira, en el mercado vas a encontrar impermeabilizantes de diferentes garantías, desde 3, 5, 10, etcétera. Nosotros fabricamos uno de 3, 6 y 12 años. Ok, ¿sí? Excelente. O sea, damos un poquito más de garantía y todo implica la base de fabricación, es lo que la materia prima que tú apliques, si es de buena calidad, te rinde mucho más al impermeabilizante, ¿no? Okay, excelente. La base es las resinas acrílicas, base agua, todo porque es ecológico, es lo que realmente da la durabilidad y la resistencia como tal de un impermeabilizante. Ok. Nosotros usamos realmente resinas de buena calidad, uh-huh. Nos parece que son de Estados Unidos, okay. Hay unas en México de buena calidad, pero preferimos usar unas porque nos dan mejor durabilidad y podemos dar una garantía a nuestros clientes. ¿Sí? Excelente. Creo que importante es eso, ¿no, Dianita? Que le puedas ofrecer a tu cliente algo nuevo y sobre todo que te dure mucho tiempo. Y que cuide el medio ambiente. Que cuide el medio ambiente. Oigan eso, 100%. Por favor, háganlo. Tengan muy, muy en cuenta el hecho de poder volverse verdes en cualquier negocio, emprendimiento que hagan. Esta parte es súper, súper importante. En alguna ocasión estuvimos trabajando también en la industria de manufactura y algo que manejaban mucho ellos como prioridad eran los permisos, los famosos ISO, ¿no? El que seas una empresa socialmente responsable, pero sobre todo sustentable con el ambiente. Y tenían, obviamente, todo el tema de recolección, todo el tema de basura ecológico. Y eso es bien importante lo que nos está comentando Gus,
porque eso le puede dar un plus también a cualquier tipo de servicio que necesites de impermeabilizantes. De precios, ahorita por ahí me mandaron. Es muy importante. ¿Qué tanto? ¿Cuál es el rango de precios? ¿Es barato? ¿Es caro? ¿Cómo estamos? Mira, la verdad es que nosotros tenemos un modelo de negocio muy particular porque además de que de todo lo que es sustentable, ecológico, uh-huh. tiene un proceso, dicen que es más caro. Y sí, por lo que te comento de la materia prima, que de todo el proceso de reciclado, todo eso, las resinas, es un proceso más caro. Okay. Sin embargo, nosotros nos hemos enfocado en un modelo de negocio de tener una empresa sana, muy, muy delgada, con solo tecnología, y podemos ofrecer mejores precios. Oh. Si no es una empresa tan grande y tan robusta, que tenemos unos costos mensuales que los podemos manejar muy bien okay. para poder ofrecer al público y al general un precio muy atractivo en comparación de otros impermeabilizantes. Excelente, Gus. Oye, y en esta parte, platícanos, ¿qué tipo de alcance tiene a nivel nacional, local? Sabemos que ustedes son fabricantes. ¿Qué invitación harías también para todas las personas que están buscando este servicio? ¿Dónde te pueden ubicar en este momento? Mira, nosotros damos servicio a nivel nacional. Nuestra página web es www.mexicoverde.mx. Okay. Tenemos una tienda en línea donde pueden ustedes comprar con tarjeta de crédito o una transferencia bancaria. Comprarlo en el número de productos, las garantías, como comenté, de 3, 6, 12 años, del impermeabilizante de polvo de llanta. De polvo de llanta. Pero aún así, como el tema aquí es de nueva generación de impermeabilizantes, ¿sí? Tenemos también aislantes térmicos. Ok. Que hizo este impermeabilizante, lo fabricamos y tiene otro tipo de componente. Ok. No tiene el de llanta, pero tiene unas microesferas cerámicas que te hacen una reflectividad y te aísla de los rayos del sol. Entonces, como comentaba, es nueva generación de impermeabilizantes, ¿sí? Este es aislante térmico y tenemos otro aparte que ya está muy de moda la nanotecnología, Diana. Sí. Roberto. Entonces, tuvimos que no quedarnos atrás y ya sacamos ahorita un impermeabilizante hecho de nanotecnología. Oh, que, wow. ¿Qué te da estas características? Nos permite dar unas características muy importantes. Te da reflectividad, es ignífugo. O sea, no se enciende. No se enciende. Sí, sí, sí. Y te baja la temperatura hasta 18 grados. Los aislantes térmicos que hay en el mercado ahorita te bajan hasta 8 grados máximo. Uh-huh. Te baja hasta 18 grados. Increíble. ¿Sí? El ignífico es muy importante, ¿para qué? Para los corporativos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque tienen naves industriales o tienen edificios que se les calienta mucho, tanto el techo, la superficie del techo, como las paredes, ¿no? Los muros. Y hay unos retardadores de fuego, que son los que se manejan en el mercado, pero aún así se prenden, ¿no? Son retardadores de fuego para meterles a un producto. Este es ignífugo 100%. Wow. ¡Qué importantísimo! Imagínate toda la cantidad de porcentaje que baja también el de accidentes debido a porque el material se sobrecalienta. Exacto. De repente cuando está a temperaturas muy altas. Te hablo inclusive de empresas o almacenajes de medicamentos que deben de mantener el medicamento hasta cierta temperatura. Y esta parte, por favor, tómala mucho en cuenta. Si tú tienes un negocio, es muy importante que tengas este tipo de productos también en tus bodegas, también que tengas también en tus edificios corporativos, oficinas, porque qué importante es aislar la parte térmica, ¿no? Sobre todo con estos calores que están haciendo. Claro, ¿no? Y estas características de este producto se traducen en ahorros. ¿Por qué? Porque no tienes que estar prendiendo tu aire acondicionado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya te está reflectando y te está ayudando a bajar la temperatura. Entonces, se traduce también en el ahorro, ¿en qué? En tu pago de luz. Claro, ¿no? Eso, los que viven ahí en la playa saben lo que hablan sobre la luz carísima. Entonces, eso puede ayudar bastante a contribuir a esa parte. Así es, la verdad es que el eslogan de México Verde es tecnología ecológica. Me encanta. ¿Qué hacemos nosotros? Somos productos innovadores. Es lo que tratamos de hacer. Entonces, dar al público diferentes soluciones. ¿Para qué? Para que tengan un beneficio. Ahora, es algo bien importante para todo el público mencionar que viene temporada de lluvias. Y todo el mundo se espera al final del día, ¿no? Cuando ya está sí. las goteras. Las goteras. Una recomendación que nosotros como México Verde les damos es anticipen un poquito, ¿sí? Para poder, ahora sí que cuidar su patrimonio, porque es un patrimonio que te cuesta mucho, no tanto para una persona normal como nosotros, sino también para corporativos, para 100%. Para negocios grandes, todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si no haces tu mantenimiento, se te va degradando y vas perdiendo valor tu inmueble. Entonces, es bien importante, es una recomendación que damos nosotros y nosotros enfocamos mucho en eso para dar un mantenimiento cada 2 o 3 años. ¿Para qué? Para que siempre estés protegido de las lluvias que cada vez son más fuertes, cada vez son más intensas. Sí, ¿no? Lo vimos hace como 2 semanas.
Y más si vives en un estado de Veracruz, ¿no? O en otros climas que está muy extremo, ¿no? Los estados. Así es, entonces nosotros nos vamos siempre a sacar productos innovadores, ecológicos, sustentables, pero también vienen de la mano con un mantenimiento que es bien importante, de verdad, mucha gente no lo toma en cuenta. Sí, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí, es muy importante para que tengas tu mueble siempre, siempre bien y no pierda valor. ¿Cuánto tiempo llevas ya en México Verde o haciendo todo esto, tu empresa, tu proyecto? Mi empresa ya tiene 6 años. Wow. En el mercado ya. Y yo tengo una experiencia ya en esto como de 9 años ya en general, ¿no? Extraordinario. Exactamente. Somos un equipo pequeño, como te comento, ¿para qué? Para poder tener unos precios especiales, poder sacar ofertas. ¿Para qué? Para poder ser eficiente, básicamente, claro, ¿no? 100%. Ahorita nos estaban preguntando, me recibí una pregunta, ¿cuál sería o cuál es el tipo de clientes en el que tú te estás enfocando en este momento? Mira, por el tipo de fabricación que hacemos en los impermeabilizantes ecológicos, nuestro principal cliente son los corporativos. Ok. ¿Por qué? Porque ellos siempre buscan la gente de inmuebles, que siempre tienen ya un equipo interno, buscan soluciones más robustas que un impermeabilizante que lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Que lo compramos nosotros muchas veces para nuestras casas. Entonces buscan algo mucho más robusto, como de alta gama, y es donde nos hemos enfocado nosotros ahorita a ese nicho de mercado. Ese nicho. ¿No? Sin embargo, como tenemos nuestra página web, las redes sociales, nos está buscando ya el público, el cliente final. Y realmente los precios que manejamos son muy competitivos para que también ellos lo puedan adquirir. Qué padrísimo. Diana, qué importante es. Está súper, súper interesante. Entender este tipo de productos. Y lo más importante es, por ejemplo, ¿hay algún cliente en específico? ¿Qué tipo de clientes tienes en este momento? ¿Estás trabajando para algunas empresas? Sí, tenemos un poquito. Algunas empresas que son importantes. Tenemos, por ejemplo, La Costeña. Ah, súper bien. Sí, claro. Televisa. Okay. También los contrata eventualmente Telmex. Okay. Sí. Cruz Azul también, que es una cementera muy importante a nivel nacional. Grandísimo. Ellos lo distribuyen en sus ferreterías que se llaman Casa Cruz. Y tenemos otras empresas pequeñas como desarrolladores, constructores, que ya están comprando el producto. Okay. Por ejemplo, en Pachuca hay un desarrollador que hicimos el año pasado 400 casas. Es un desarrollador. Wow. Les gustó nuestro producto y lo implementó y hicimos un proyecto de 400 casas, ¿no? Y ese es nuestro. Pues han tenido un buen crecimiento. Bueno, o sea, digo, 6 años se dice poco, pero han crecido demasiado. Sí, mira, y la verdad es que, como te comento, el precisante es como de alta gama, porque te voy a dar un ejemplo, Diana. Televisa, trabajamos con ellos y nos dan, nos favorecen realmente y por la confianza que nos tienen. Claro. En confiarnos el mantenimiento de todos sus inmuebles. Claro. Por ejemplo, ellos hicieron hace 4 años el edificio nuevo, porque tenían toda la obra de Grupo Televisa, la tenían por todos lados, museos, etcétera, y ya hicieron un edificio finalmente para Fundación Televisa. Ok. Y nos tuvieron la confianza para impermeabilizarlo nosotros. Wow. Que hay obras ahí muy caras, de millones de pesos y millones de dólares. Sí, claro. Y nos dieron la confianza y está impermeabilizado ese edificio con Impermeabilizantes México. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Qué padrísimo! Felicidades, de verdad. Qué importante es todo esto. Y por ahí, Gus, nos estabas platicando antes de que arrancara el programa sobre un modelo de negocio que también estás invitando a la gente o a todos esos emprendedores, empresarios que ya tienen tal vez un nicho, que están buscando un nicho, implementar o expandir su catálogo de productos, sobre cómo ustedes como fabricantes pueden también mostrar este negocio. Escuchen esto. Como distribuidores. Sí, está muy interesante. Sí, a la vez estamos empezando otro modelo de negocio, el modelo vertical de México Verde, porque tenemos productos y tenemos ahora este modelo de negocio, es como un distribuidor, por eso le llamamos México Verde Socios. ¿Por qué? Porque queremos socios de negocio, ¿para qué? Para que podamos nosotros darle servicio y expandir nuestros productos ecológicos. Uh-huh. Excelente. Entonces, la idea es traer distribuidores, ¿sí? Y cerrar este año entre 30 y 50 de distribuidores, pero que sean socios de negocio, no nada más te voy a ver, vente como distribuidor y no te me olvido de ti, ¿no? Entonces, ahorita ya la variedad de productos que tenemos ahorita, como los productos que acabo de mencionar, el de polvo de llanta, el aislante térmico, el de nanotecnología, algunas resinas, algunos selladores, ya nos permite ahora sí tener
un número de productos, ¿para qué? Para poder tener ese modelo de negocio como distribución para los productos. Para los productos. ¿Sí? Wow. Oye, Gus, ¿hay un mínimo, por ejemplo, al volverte socio de México Verde, hay un mínimo de compra mensual, anual? ¿Cómo se maneja para que uno sea parte de ustedes? Mira, por lo general, siempre que tienes un tipo de franquicia, un tipo de distribución, siempre te cobran un payment, ¿no? Un adelanto inicial y un stock para que compres. Nosotros te pedimos solamente un stock. No hay, afíliate con nosotros. Queremos hacer crecer como socio de negocio, me encanta, de México Verde. Y no hay mínimo realmente. Por ahorita no hay mínimos. Ya que vayamos creciendo con algunos socios, ya veremos qué más beneficios. Pero yo te doy beneficios, por ejemplo, en diferenciador de precio. Uh-huh. El precio público a precio distribuidor o México Verde socio, vas a tener entre 400 y 500 pesos por cada unidad de cubeta que tú puedas vender. ¡Órale! Okay. Una muy buena utilidad. Realmente por la venta de cubetas. Ay, wow. Y aparte, si este socio también tiene su negocio y hace la aplicación del mismo producto, obviamente es otro margen importante también por la aplicación. Wow, ¿la aplicación esta ustedes la hacen o eso es extra externo? Nosotros como México Verde, aparte de ser fabricantes que vendemos solo producto, uh-huh, también es un buen negocio en la aplicación. Claro. Entonces, ofrecemos tanto el producto como la aplicación. Okay. Es por eso que hemos tenido estos clientes que te comento, que hemos hecho, por ejemplo, otro ejemplo, Roberto. Hicimos hace 6 años, en el Estadio Azteca, impermeabilizamos toda la plancha de los palcos VIP del Estadio Azteca. ¡Oh, excelente! ¡Wow! Un partidito por ahí. Hace 4 años hicimos otra vez un mantenimiento, se llama mantenimiento preventivo. Entonces, también lo aplicamos. Y capacitamos para esa misma aplicación, para que ellos sepan cómo se comporta el producto, cómo lo deben, claro, de aplicar, cómo lo deben de hacer. El producto, cabe mencionar que no tienes que mezclarlo con nada. El producto viene directo para aplicar, solamente removerlo. Okay. Porque hay unos productos en el mercado que tienes que mezclarlos con agua o rebajarlos. O algún otro material, esa era mi duda, si tenías que utilizar algún otro material y por lo que mencionas, no. Es como una pasta, ajá, cuando la abres, solamente tienes que revolverla. Y lo puedes aplicar con brocha, rodillo o con máquina de dispersión. Lo puedes aplicar para naves industriales. Ahora, pero también manejamos como soporte, manejamos, ajá, los selladores y resinas. Que cuando hay una edificación, un inmueble muy dañado, uh-huh, nos soportamos a una aplicación de un sellador o de una resina. ¿Para qué? Para que reciba mejor el impermeabilizante. Claro. Cuando ya hay superficies muy dañadas, vamos, ¿no? Wow. ¡Excelente! No, me encanta todo lo que están haciendo, de verdad, Gus. Sí, la verdad es que hemos tenido ya muy recorrido, te digo, como de 7 años que hemos aplicado ya muchos aplicaciones de diferentes tipos de superficies, ¿no? Tanto lámina, losas inclinadas, losas muy dañadas, o por cierto, hay inmuebles que tienen un impermeabilizante previo. Ajá. Mucha gente dice, no, hay que quitarlo. Bueno, el prefabricado que está haciendo ya ahorita del mercado, que hablamos que ya es una generación ya pasada. Ya pasada, estamos, claro, ahorita con los acrílicos. Uh-huh. Y te dicen, quita todo el impermeabilizante de carpeta, que se le llama, ¿no? Prefabricado, que contamina, etcétera. Y es muy caro, ¿no? Y es muy caro, te cobran por retirarlo y te cobran lo mismo por hacer la aplicación del nuevo. Sí. Nuestro impermeabilizante, por ejemplo, tenemos en Televisa Santa Fe, tienen como 9 edificios, incluyendo el de fundación, y ya aplicamos todo nuestro impermeabilizante arriba de ese impermeabilizante prefabricado. ¡Guau! Wow. Y hasta ahorita ha dado buenos resultados. Y algo bien importante es que no todo impermeabilizante acrílico puedes aplicarlo en ese prefabricado. Se, claro, te va, se te descarapela. Claro. Pasa, o sea, no, porque son sustratos diferentes. Sí, completamente. Nosotros, con los impermeabilizantes, por la fabricación con lo que hacemos, la materia prima, ha sido muy exitoso en ese tipo de impermeabilizantes ya viejos, ponerlo y si te hace el rendimiento y la función que estamos buscando, ¿no? No, finalmente, bueno, y hasta se ahorra, ¿no? Para no quitar. Se ahorra, exactamente. Oye, me vas a ir a doble, porque tienes que quitar. Sí, y luego, claro, ponerlo. Impermeabilizar, pues, realmente. ¡Qué genial! Es un ahorro. Oye, y si hay personas, por ejemplo, que les interesa y tienes alguna tienda física, ¿en dónde están ubicados? Y nosotros nos hemos ido por la parte tecnológica, ¿no? Sí, porque ahorita ya está. Ajá, ¿no? Sí, toda la por eso tenemos nuestra tienda en línea. ¿Cómo la podemos buscar, perdón? En la página web. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? www.mexicoverde.mx. Excelente. Y tenemos también nuestra app. Entras ahí mismo y por tu celular y se descarga la app automáticamente y lo puedes vender. Puedes checar ahí y puedes comprar ahí.
Excelente. O sea, pues, en PC, en línea, en móviles o en... ¿Envíos a toda la República? Envíos a toda la República, excelente. Y damos servicio también de aplicación a nivel nacional. Ah, excelente. Oye, qué interesante. Está prácticamente está todo el negocio completo y sobre todo la invitación que hacías de buscar socios comerciales. Sí, para que haya un crecimiento y que este proyecto que estás desarrollando exista para muchos otros lugares, ¿no? Y otras partes para cuidar nuestro medio ambiente. Claro. Y decías, si tenemos dónde nos encuentran en redes sociales también, en Facebook, Instagram y Twitter. Twitter. Y okay. Además tenemos dos tiendas físicas. Ahorita con la pandemia cerramos la de Ciudad de México, pero se viene. Pero viene próximamente una buena más grande. Para poder es más grande, exactamente, con más productos. Me encanta. Pero tenemos la de Querétaro, que esa no la hemos cerrado, y ahí nos pueden encontrar también. Qué padrísimo, Gus. ¿Puedes compartirnos tu teléfono o algún teléfono donde te puedan mandar un mensaje? Por supuesto, WhatsApp. Sí. Mira, te doy el correo, que es info@mexicoverde.mx. Ok, no es punto mx. Igual también México Verde. De hecho, está apareciendo aquí, entonces si tienen alguna duda también lo pueden checar aquí o los colocamos. Y el conmutador es el 55-7672-4032. Excelente. Otra vez. 55-7672-4032. Excelente. Me encanta. Qué padrísimo, Gus. Estamos realmente muy contentos. Hicimos también, porque por cierto le mandamos un fuerte saludo ahí a Ernesto Ibarra. Claro. Ernesto, un gran amigo. Un saludo, hermano. Y es un socio comercial muy importante para nosotros. Él nos hizo la invitación realmente a dar a conocer todo esto que están haciendo de sustentabilidad. Que en lo personal hemos visto muchos, hemos tenido muchos invitados aquí que están siempre con la mente de la parte ecológica de cuidar el medio ambiente, que es muy importante. Los queremos felicitar. Te queremos felicitar, Gustavo, que estés con nosotros. Muchas aplausos, por favor. Por la invitación. Un proyecto padrísimo que estamos más que seguros que va a tener todavía el éxito que ya tiene, irlo creciendo, como dice Diana. Estamos buscando socios. Y algo que me gustó mucho que comentaste, Gus, es de que no solamente es un socio por ser socio. Es una persona que van de manera escalonada ayudándolo a crecer. ¿Es correcto? Es correcto, sí. De hecho... Cuando te conviertes en México Verde socio, así le llamamos, te damos te damos el precio que comenté ahorita, un margen de utilidad bastante atractivo, y te damos te compartimos un CRM que puedes tú manejar en una plataforma web o en una app, donde ellos pueden comercializar todo el producto con sus propios clientes y administrar las ventas, administrar promociones, descuentos, etcétera. Las métricas, entonces, todo. Adicional. Vamos con la tecnología y por eso les ofrecemos esa parte para que sean independientes. Claro. Sí, les enseñamos tanto cómo aplicar el producto, cómo funciona, y les damos herramientas para que ellos lo puedan comercializar, saber vender, y les damos esa herramienta que es muy importante ahora en la actualidad para poder comercializar en línea. Me encanta. Wow, me encanta. Bien, cómo la tecnología ya nos está comiendo. No estás poniendo tu negocio en línea, créeme que estás dejando de perder tu negocio. Recuerden que Estudio Satélite nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, Dianita. Así es, así que búsquenlo en YouTube como Estudio Satélite y de verdad no se pierdan porque los programas que han estado, los invitados y los que se vienen, están increíbles. Así que, Gus, pues simplemente ya para terminar, la invitación nuevamente, por favor. ¿Algún mensaje que quieras para cuidar nuestro medio ambiente también, toda esta parte? Mira, la verdad es que no nada más porque es mi producto México Verde impermeabilizante. Hay que ser sustentables. Exacto. Cualquier producto que vean que sea ecológico, adelante porque nuestro planeta lo necesita. 100%. ¿No? Y en específico, cuiden sus propiedades, cuiden su patrimonio y usen impermeabilizantes México Verde. Sí, me encanta. Pues muchas gracias. Gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo. Estamos muy contentos. Recuerda contactar a Gustavo. Ya pusimos ahí las viñetas con tus números, con los conmutadores, con la página. Ya las personas que deseen incrementar su catálogo de negocio pueden contactar a México Verde con todo esto que nos acaba de platicar Gustavo, que es súper interesante. Y no se pueden perder los próximos capítulos que vamos a tener también del programa. Recuerden, todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. ¿Por dónde, Dianita? Por Estudio Satélite. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Gus, nuevamente. Gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, muchas gracias. Bye.